Muy buenos días para todos los que están en Centroamérica, buenas tardes para todos los que están en Sudamérica, los que están en Sudamérica, Colombia, México, un saludo a todos mis amigos, qué bueno poderlos saludar por este medio, es bueno poder sacar este tiempo para estar saludándolos a ustedes, sacar este espacio para todos los que se nos vienen conectando, saluditos, saluditos, vamos a esperar a ver quiénes se nos conectan, saludos, saludos a todos, qué bueno de que nos podamos encontrar por este medio, la tecnología creo que nos ha permitido justamente el poder estar acá compartiendo con todos ustedes, así que saludos a todos los que se nos vienen uniendo. Si me puedes comentar ahí de dónde te conectas, para así creo que es mejor de cuando ya uno pues sabe con quién que está al otro lado de la pantalla. Saludito. Y para mí sería un honor justamente saludarte. Muy bien, vamos a ver. Bienvenidos, Sherlyn. Qué bueno tenerte por acá. Para todos los que se vienen conectando hasta este momento, saludos y muy buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Si me puedes comentar de dónde te conectas, te lo agradecería para poderte saludar. ¿A quién tenemos conectado por acá? Vamos a ver, el grupo como que ha estado un poco muy callado estos días, ¿verdad? Como que esto de la distancia social nos ha olvidado, creo, nos está haciendo olvidar, creo, justamente lo que es interactuar con otras personas. ¿Verdad que sí? Así que saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo espero que te encuentres muy bien. Sherlyn desde San José, Costa Rica, por supuesto. Para los que no conocen a Sherlyn, ella es mi esposa y qué bueno que me esté acompañando. No hay nada mejor hacer lo que amas hacer junto con las personas que amas, que te rodeen esas personas que amas. Creo que eso es lo más lindo y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de hacer esto que hago, de dar charlas, de ser conferencista y justamente estar acompañado de las personas que uno ama. También Imar Ayala es mi hermano y él es quien me apoya en marketing digital, todo lo que tiene que ver con mercadeo digital, él es quien me apoya. Y es lindo entonces cuando tú tienes esa oportunidad justamente de hacerlo con las personas que amas. Y creo que eso es la dicha que nos da esta industria, ¿verdad? Cuando eres conferencista y te dedicas a esto. Saludos desde... ¿Ahora estás en Querétaro? Rolando, porque eres de Chihuahua, estás al otro lado. Saludos a mi amigo Víctor Vergara, uno de nuestros entrenadores de Empower Living en español. Qué bueno verlos por acá conectados, ya en Panamá en hora de almuerzo, en México también hora de almuerzo, a nuestro entrenador Rolando, que está en México. Saludo a todas las personas que se nos vienen conectando. Imelda, te pierdes una, ¿verdad? Excelente, dicen muy buenas tardes, muy productivo día, claro que sí. Oye, el otro día me tenías preocupado, Imelda, vi que habías posteado algo en Facebook, me voy de Facebook, dijo, va a cerrar su Facebook, Imelda, y casi te había escrito y te pregunté, ¿pero por qué? Y luego vi que era pues un mensaje que se postea ahí, y qué bueno. Gabriela, Gabriel, qué bueno tenerte por acá, saludos a todos los que están por acá. Quise sacar este momento de hoy, miércoles, para estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio. Y también, ¿por qué no, verdad? Compartir una pequeña enseñanza con ustedes en este espacio que tenemos. Y agregarle valor a tu vida. Parte de mi propósito de vida. Diana, hasta desde Holanda, desde las Aruba. Saludos, qué bueno saludarte por acá. Qué bueno tenerte, diferentes horarios, las personas que se nos conectan de diferentes partes de todo el continente americano, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Sur y Norte, América, qué bueno. ¿A quién tenemos de Sudamérica? Todavía no he visto a nadie de Sudamérica, solo he visto México, he visto Panamá, Aruba presente,
Qué bueno tenerlos por acá. Saluditos, saluditos a todos. Y este es el momento, saludos Edwin. Este es el momento de notificar a otros amigos. Etiquétalos por acá. Vamos a ver a quién etiqueto yo. Vamos a ver, arroba. Vamos a ver si se me da aquí. Arroba. Creo que es Chief 2. No, no, arroba Alfredo. Vamos a ver si etiqueto aquí a alguien. Alfredo Garay, vamos a etiquetarlo de que estamos conectados. Es momento de que etiquetes a tus amigos que. Tú siempre creo de que cuando tú lees un buen libro, cuando escuchas una buena enseñanza, escuchas un mensaje, siempre en tu mente tú dices, ¿sabes qué? Esto lo debería escuchar alguien. Yo creo que ese es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros amigos, invitarlos a que crezcan justamente con nosotros. Es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros seres queridos. Ya tenemos a Sudamérica, a Chile, Santiago de Chile, José Luis Palma, qué bueno tenerte por acá. Ese es el mejor regalo que le podemos dar muchas veces a nuestros amigos. Karina Romero desde Argentina, ya tenemos a todo el continente americano conectado. Mire, y somos pocos, ¿verdad? Estamos 13 conectados nada más, pero estamos representados muy bien. Qué bueno tenerlos por acá, mi amigo. Y creo justamente que cuando tú empiezas a crecer, tú te das cuenta. De que siempre cuando tú reconoces, recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a una charla, era mi primera charla que yo fui, y fue una charla de Andrés Moreno. Y justamente cuando yo estaba en esa charla, en medio del salón, dos metas me propuse. Él estaba lanzando justamente la universidad de que yo creo que se la vendió a, no recuerdo cómo se llama el nombre de este señor, es apellido el doctor. No sé si es Romero, no recuerdo el nombre, pero él saca, tiene unos programas y él le vendió esta, se llamaba la Escuela del Éxito, creo que se llamaba. Y justamente cuando él estaba ahí, yo me establecí dos metas. Número uno, la meta fue que la charla estuvo muy buena, ver su proceso, cómo él salió de Venezuela, llegó a Estados Unidos, luego consiguió financiamiento para iniciar Open English. Y quien le estoy hablando, Andrés Moreno, es el fundador de Open English. El peloncito que sale haciendo los anuncios con Nacho. Y justamente yo me establecí la primera meta, mi hermano estudiar en la universidad de él, en Next U justamente él tenía, que en ese momento, te estoy hablando en el 2015, en ese 2014 fue exactamente, vino a Costa Rica. Y quería que mi hermano estudiara, estaba apenas iniciando la tecnología y yo le compré un curso a él, a mi hermano ese día, porque quería que mi hermano aprendiera a hacer aplicaciones, por lo que se venía, por el cambio, por todo lo que estaba sucediendo. Y lo otro fue que dije, yo quiero hacer lo que él está haciendo. Así como lo ves, me habían regalado la entrada, por ahí tengo mi foto que me la tomé con él, no estaba en la etiqueta de fotos, pero la muchacha que estaba ayudando a hacer la fila para irse a tomar la foto, me ayudó para que me tomara una foto con él. Me ayudó que me tomara una foto con él. Y mi otra meta era, yo quiero hacer lo que él está haciendo, quiero ser conferencista, quiero ser conferencista. Y él justamente en esa charla regaló unas becas para las personas, ayudarles en su proyecto. Y yo dije, yo quiero ser conferencista. 4 años después, 2018. 2017, 3 años después, yo era parte del grupo de maestros de una de las organizaciones más grandes de crecimiento, de desarrollo y formación de coaches y líderes a nivel mundial, del John Maxwell Team. Así que en el John Maxwell Team, mi rol que me he desempeñado desde esa fecha ha sido justamente en el área de mindset, que es lo que comparto acá con ustedes. Y eso es prueba de que nuestros sueños se hacen realidad, pero antes de llegar a nuestros sueños, de antes de llegar a nuestras metas, y te cuento que justamente cuando soñé que quería ser conferencista, llegué y le conté a mi suegro, iba con mi suegro, me vino a recoger a la frontera de Costa Rica, yo vivo en Costa Rica, para los que se conectan por primera vez, y mi suegro me vino a recoger, mi esposa estaba en Nicaragua, yo fui a visitar a mi esposa en Nicaragua. Y mi suegro me vino a recoger a la frontera y cuando vamos de camino vamos escuchando el libro de Piense y Hágase Rico, uno de mis libros favoritos que me ha ayudado a cambiar mi vida. Hay otros libros también, esta tarde te voy a compartir uno.
que si tienes la oportunidad de comprártelo, de adquirirlo, yo te voy a, lo voy a recomendar. Yo no gano comisión de los libros, me gusta recomendarlos porque sé que así como a mí me agregaron valor, le pueden agregar valor a cualquier persona. No soy egoísta, ¿verdad? Creo que el que dice una frase bíblica que por lo que gracia se recibe, por gracia darás. Y me he convertido en un eterno desarrollador de personas y un eterno aprendiz. Eso es lo que me he propuesto en mi vida. Y voy con mi suegro y mi suegro va conduciendo el vehículo. Llegamos con una parte donde se toma un desvío y nos salimos de del pavimento y estamos yendo a tierra de grava. Y cuando estamos entrando a la tierra de grava, se me viene ese mensaje inspirador en mi mente. Quiero ser conferencista. Y se me sale en voz alta. Se me sale en voz alta. Digo, suegro, yo quiero ser conferencista. Y pude sentir cómo mi suegro se asustó y frenó el vehículo que me hice yo así. Casi me salgo por el vidrio de la camioneta de mi suegro. Se asustó y me queda viendo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué? Me dice. Le digo, suegro, que quiero ser conferencista. Y me dice mi suegro, usted no tiene lo que se necesita para ser conferencista. ¡Wow! En ese momento mis grandes sueños se vinieron. Se vinieron hacia abajo. Tú quizás en este momento también tienes esa intención de esos grandes sueños de quererlos compartir con alguien. Pero la persona que con la que la quieres compartir no tiene el oído, no tiene la experiencia para hablarle vida a tu sueño. Yo podría haber tomado la opinión de mi suegro como mi verdad. ¿Sabes por qué? Porque mi suegro tiene un diploma en su, así como yo tengo este cuadro aquí atrás, mi suegro tiene un diploma que dice cum laude en comunicación social. O sea, es un experto en comunicación social, es periodista. Yo podría haber tomado la opinión de mi suegro y convertirla en mi verdad. Y cierto, muchas personas nos ven desde nuestras limitaciones, nos ven desde nuestra actualidad, de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad y creemos que esa es nuestra verdad. Pero esa no es tu verdad. No era mi verdad que en ese momento quizás no tenía las capacidades para hacer lo que quería hacer. No era mi verdad, era un hecho. Mi verdad era de que sí podía hacer y tener más. Esa era mi verdad. Y quiero compartirte el prólogo de la entrada de un libro. Quiero que escribas este nombre, Price Pitcher. Creo que te lo voy a escribir por acá. Vamos a ver si lo logro deletrear bien, casi como nombre. Price, está solo en inglés. No sé si lo puedas buscar en español, que te va a ayudar mucho. Price. Vamos a escribirlo acá. Pitcher. Vamos a ver. Pit. Ah, voy a buscarlo mejor para dártelo bien, bien, bien. No quiero darte un nombre que no sea. Así que vamos a verte. Es Price Pitcher. Y te lo estaba diciendo Pitcher. Viste que se estaba dando el nombre mal. Pitcher. Con dos. Una T. CHTT. Price Pitcher. Ahí te lo compartí. Ese es el nombre del autor que te voy a compartir. Tiene dos libros fantásticos que los hemos compartido en el círculo íntimo y de hecho tengo una invitación para ti al final, si te quedas al final de esto, una invitación que te voy a compartir al final justamente que vamos a estar hablando de uno de estos libros de él. Y este libro que te voy a hablar, que te voy a compartir, el prólogo, la entrada, se llama Hacking Uncertainty. En español sería Hackeando la incertidumbre. Quiero que lo busques creo que así es, sí. Hacking Uncertainty. Alguien ahí que sea un poco más diestro al inglés, que me lo traduzca. Creo que tenemos acá a Tula, que está en Canadá, que es Hackeando la incertidumbre. Sería en español la traducción, pero en inglés es Hacking Uncertainty. Hackeando la incertidumbre. Y te quiero leer justamente esto y ahí voy a darte un pequeño discernimiento de esto. Y si te puedes conseguir el libro, es pequeñito, todos los libros de él son pequeñitos, pequeñito, 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 pequeñito. Y si te quedas hasta el final, yo te voy a hacer una invitación y yo te voy a regalar el capítulo para que tú lo puedas leer. Este libro tiene 11 páginas,
el librito pequeñito, pero muy poderoso, muy poderoso. ¿Quiénes tienen ya el libro? Los que están conectados acá, el nombre, por favor, para que lo tengan ahí. Lo pueden buscar después si ustedes gustan. Lo pueden buscar en Amazon o lo pueden buscar en su página del PricePitcher.net. Hackeando la incertidumbre. Hacking Uncertainty. Sería en español. Muy bien, perfecto. Y le voy a leer algo de que está, que dice él en el prólogo, que es de lo que quiero compartirles. Él inicia justamente este prólogo, este libro, y dice: un código contraintuitivo para la resiliencia durante una ruptura y cambio. Te lo quiero leer. Inicia con una frase de Julia Cameron. Ella dice: siempre hay una manera de avanzar. ¡Wow! Creo que estas son las palabras que queremos escuchar en momentos como estos, en momentos de tantos cambios en diferentes países, en momentos de pandemia, en momentos de crisis, en momentos de que estamos perdiendo familiares, muchas personas hemos perdido negocios, hemos reducido nuestros negocios, donde la incertidumbre es el lenguaje común en este momento. Pero recordarlo, y los que están en conectados en este momento, si me pueden ayudar escribiendo la frase: siempre hay una manera de avanzar, de Julia Cameron, así como suena, Julia Cameron. Y es el cambio. A veces puedes verlo venir, y cierto, a veces podemos ver venir los cambios en nuestra vida. Podemos ver venir cuando tenemos una mala relación con alguien. Podemos ver venir cuando no hay una mala relación en un trabajo. Y voy a leértelo y después lo vamos a discernir un poco de lo que he preparado para ti hoy. El cambio a veces puedes verlo venir, otras veces solo percibes un sentimiento en tu interior. La vaga sensación de que algo grande, algo diferente va a pasar en tu vida. Pero de vez en cuando, el cambio te toma completamente por sorpresa, sin importar cómo se acerca, sin importar cómo llega el cambio en tu vida. El cambio a menudo viene acompañado de un compañero de viaje. Y ese compañero de viaje es la incertidumbre. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Aquí podríamos pasar toda la tarde hablando de esto. Dice que el cambio muchas veces lo vemos venir en nuestra vida, pero muchas veces llega repentino. Muchas veces simplemente no lo podemos percibir, sino que sentimos nada más la sensación de que algo grande o algo significativo está por venir a nuestra vida, pero que siempre que el cambio llega en nuestra vida, viene acompañado de un compañero de viaje. Y ese compañero de viaje es el fracaso y la incertidumbre. No sé en qué momento de tu vida tú te encuentres en este instante. Puede ser que estés en ese momento de incertidumbre donde tu vida parece que todo se va a desprender, en que todo está saliendo mal. Puede ser que estés en ese momento de que sientes de que no hay claridad de lo que quieres lograr en tu vida. Y te lo voy a leerte más porque es oro puro lo que hay acá. Y te digo, podríamos pasar toda la tarde desgranando esto, pero quiero que comprendas que si vas a crecer en tu vida, si vas a cambiar en tu vida, tienes que estar dispuesto y reconocer que todo eso va a venir acompañado de incertidumbre. Va a venir acompañado de ese compañero fiel de fracaso, de tropiezo y de incertidumbre. En los momentos más difíciles de mi vida, he adoptado una frase para recordarme cuando he querido renunciar. Porque la verdad que hay momentos cuando queremos renunciar. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has querido renunciar o has renunciado a lo que quieres o estás a punto de renunciar? Dice una frase popular: si vas a tirar la toalla, que sea en la playa y ojalá que estés de vacaciones para que puedas estar disfrutando. Siempre en esos momentos que he estado en medio de la incertidumbre, me he repetido esto: Gerson, sigue avanzando porque no sabes cuán cerca estás de lo que quieres. Sigue avanzando porque no sabes cuán cerca estás de lo que quieres. Entonces reconoce que el crecimiento, el camino hacia el éxito va a estar minado muchas veces de
de tropiezos va a estar minado de incertidumbre. Y lo natural para nosotros como seres humanos, cuando llega la incertidumbre, es que activamos los mecanismos de defensa, porque nos da miedo. Nos da miedo el cambio. Y como vieran el título que puse, no nos resistimos al cambio, nos resistimos a ser cambiados. Y sin duda esta pandemia en este momento, hemos tenido que cambiar muchas cosas. Hemos tenido que cambiar muchas cosas y creo que dicen que se toma 21 días justamente para implantar un cambio en la vida de un ser humano. Nosotros ya llevamos 180 días encerrados. Que no se muera dentro de nosotros la aspiración y el deseo de triunfar. Que no muera dentro de nosotros en el momento de que estar en incertidumbre en este momento. Que no muera entre nosotros el hecho de estar haciendo esto, interactuar con otras personas. No permitas que la incertidumbre te robe el camino y te mine y te frene de avanzar hacia la vida que quieres. Y sigue diciendo Price Pitcher acá. Y esta incertidumbre a menudo nos cobija mucho antes de que el cambio real llega. Imagínate, o sea, la incertidumbre llega, nos atrapa antes de que el cambio realmente suceda en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos tan cerca de crear los cambios. Napoleon Hill, después de entrevistar a los 500 hombres más ricos de Estados Unidos, dice que todos ellos le confesaron de que sus grandes logros estuvieron un paso más allá cuando la incertidumbre y el fracaso los tenía atrapado. Amigo, no sé la situación que tú en este momento puedas estar enfrentando y puedas estar pasando en tu vida. No sé cómo está la incertidumbre, cómo está el fracaso. No sé cómo está tu miedo. Porque puede ser de que cuando llega justamente la incertidumbre, cuando no tenemos la seguridad de lo que va a pasar, lo que hacemos es que nos confundimos y activamos un mecanismo de defensa, de protección. Y dijo Abraham Maslow, en determinado momento tenemos dos opciones, o avanzamos hacia el crecimiento o retrocedemos a la zona de confort. Que muchas veces esta palabra de zona de confort es una palabra bien trillada, que de confort no tiene nada, se ha convertido en un cliché, por supuesto. Porque zona de confort no tiene nada de confort. Muchas veces podemos estar cómodo con lo incómodo. Podemos estar cómodo con lo que no queremos en nuestra vida. Podemos estarnos limitando con lo que no queremos en nuestra vida. Nuestra vida es una lucha por territorio. Muchas veces podemos estar luchando por lo que no queremos en nuestra vida. Dice él que la incertidumbre muchas veces nos atrapa, nos detiene, nos frena, nos nubla, nos cobija mucho antes de que el verdadero cambio se dé en nuestra vida. Dice que la incertidumbre es como la neblina descendente que marca un cambio en el clima. Para todos los que se vienen uniendo, les invito a que busquen este libro. Se llama Hacking Uncertainty en inglés. Es Hackeando la Incertidumbre en español, por Price Pitcher. Ahí te puse el nombre anterior, que lo puedan buscar, un libro pequeñito, 11 páginas, pero que puede revolucionar tu manera de pensar y cómo lidiar en estos momentos difíciles, cómo lidiar en estos momentos de que nadie estaba preparado para esto. Hemos perdido familiares, yo perdí a mi abuela hace 15 días, una de las personas que más amaba en este mundo. Y pude nada más verla donde la estaban despidiendo a través de una cámara porque me estaban haciendo un Zoom. Estaban haciendo un Zoom nada más para que la pudiera ver. Nada más eso. Y dije yo, wow, ¿cómo es posible de que uno tenga que despedir a las personas que ama de esa manera? Hay incertidumbre. Voy a escribir por acá, hackeando, para los que están ahí. Hay mucha incertidumbre por todos lados, por supuesto. Dice él entonces que la incertidumbre nos cobija como una neblina descendente que marca un cambio en el clima. Entonces quizás este momento que tú estás en tu vida, viviendo un momento de desesperación, viviendo un momento de confusión, quizás este es el momento de cambio. Porque para crecer hay que cambiar.
Einstein dijo que era lo sinónimo de locura, dijo que locura es querer tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Para hacer cosas diferentes necesita que tengo que cambiar. No resistimos al cambio, resistimos ser cambiados, porque eso implica que tenemos que adoptar nuevos hábitos, hacer nuevas cosas, y todo lo que es nuevo muchas veces nos lleva a, nos genera miedo, nos genera incertidumbre. Y te estoy leyendo nada más del prólogo acá de este libro. Voy a leerte un poquito más para que después compartirte algo para que filosofemos un poco en esto. ¿Les parece? Yo soy de la manera, y es algo de la manera que estudiamos en el círculo íntimo. Agarramos algo y profundizamos en el material. Todo lo que está en el círculo íntimo de lo que estamos hablando. Y si continúa diciendo Price Pitcher, la incertidumbre reduce la visibilidad al futuro. Difumina la situación a la mano y eleva todo un nuevo conjunto de preguntas. O sea, imagínate cuando estás en medio de la incertidumbre, te nubla el futuro, te limita a lo que puedes hacer, limita tus capacidades. ¿Sabes por qué? Porque se activa un mecanismo de defensa. Se activa un mecanismo de defensa. Y cuando hablamos de cambio, vemos la definición de cambio, dice que cambio es la acción y efecto de cambiar. Lógico, ¿verdad? Y las personas, nosotros como seres humanos, fuimos creadas con una especie de sistema de alarma que es el que nos advierte, que es el que nos mantiene muchas veces vivos, por supuesto, un sistema de alarma, un sistema de prevención que advierte cuando algo malo puede pasarnos. Y es gracias a ese sistema de defensa, un mecanismo de alarma, es que podemos responder frente a una advertencia de peligro. Por supuesto, es bueno. Pero cuando estás viviendo tu vida en medio de este momento de incertidumbre, que tu futuro está nublado, que tu futuro se siente inseguro, y muchos en este momento están pasando esto, quiero decirte que te entiendo. Yo he estado ahí. He estado ahí. Y puede ser que en este momento tu mecanismo de defensa, y dijo Emerson, cuando el hombre sufre y se cobija en sí mismo y busca en su interior como una almeja, dice él, que produce una perla, es ahí cuando salen las grandes oportunidades. Y cuando hablamos de este mecanismo de defensa, mecanismo de protección, menos mal que contamos con esta alarma primitiva. Porque si no fuese por ella, posiblemente viviéramos sin ningún tipo de miedo a tomar los riesgos. Ah, no nos diera miedo nada. Nos lanzaríamos a los rieles del tren, o quizás nos lanzaríamos desde un edificio y no nos daría miedo. Por eso es que nos da miedo cuando nos arrimamos a la orilla de un edificio grande, porque nos da miedo. O sea, y este mecanismo de defensa dice: un momento, cuidado, peligro, peligro, peligro. Y ese mecanismo nos. Es que nos advierte que nos pongamos el cinturón de seguridad a la hora de conducir. Entonces, se puede decir que esa alarma se activa cuando está justamente en medio de la incertidumbre, en medio del cambio, antes de que el cambio llegue en tu vida. Entonces, esta alarma primitiva tiene su lado positivo porque nos permite liberarnos de situaciones de riesgo. Esa alarma de la que les hablo es la alarma del miedo, que siempre está para recordarnos que seamos prudentes y que actuemos con cuidado. Bueno, muchas veces el miedo puede venir basado en el pasado, de un miedo que ya pasó, o puede estar basado en el futuro, o puede ser en el presente, que en el presente es que me frena, o del futuro puede ser una advertencia nada más, procede con precaución. Entonces, esta alarma también, que es el miedo, en medio de la incertidumbre se disparan estas alarmas. Esta alarma también tiene su lado negativo. Y su lado negativo es que se enfoca tanto en los peligros y las amenazas del enemigo que olvida tomar en cuenta las cosas buenas. Así como lo escuchas. Entonces la incertidumbre nos nubla del futuro y activa este mecanismo de defensa, el miedo. Hay cinco instintos básicos. Cinco instintos básicos en el ser humano. Número uno, el instinto es innato en ti.
Y estos instintos pueden estar normal, pueden estar anormal o pueden estar subnormal. Cuando son anormales es porque están demasiado elevados. Una persona que tiene, por ejemplo, cuando se activa el mecanismo de defensa, el miedo a la prudencia, el miedo a... Tómalo con calma, ¿verdad? Tómalo con calma. Cuando esto se activa y es normal, pues yo procedo con cuidado. Pero cuando esto está, cuando llega la incertidumbre a nuestra vida y este mecanismo de defensa está anormal, significa que me detiene. Uno de los siete niveles de conciencia es el nivel de conciencia animal, que el primer nivel de conciencia animal dice, huyo o peleo. Si tú llegas y le pegas a un perro, el perro va a hacer dos cosas, o te muerde o se va. Antes de iniciar me llamaba, mi perrita se venía a estarse metiendo. Y yo le hacía que se hiciera a un lado. Entonces, y se fue. Huye o pelea. Ese es un instinto básico. Y ese instinto se llama el instinto de autopreservación. Y te decía que hay cinco instintos. Instinto de autopreservación, instinto de autoexpresión, instinto creativo, el instinto gregoriano, que es el que las personas nacimos para estar rodeados de personas. Y luego el otro instinto es el instinto de poder. Y el instinto que se activa cuando entra la incertidumbre en tu vida es el instinto de autopreservación, que significa que cuando me siento que estoy en peligro, se activa mi mecanismo de defensa. Así que mientras este mecanismo detecta aquello que nos puede lastimar o perjudicar, no puede detectar el destino de una oportunidad que esté enfrente de nosotros. Por eso es que mira que hay personas que intentan montar un negocio y fallan. Luego intentan montar otro negocio y vuelven a fallar. Entonces dicen, mejor no seguirlo intentando. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y el miedo se activa este mecanismo de defensa, de autopreservación, y dice, mejor prevenir que lamentar. Mejor pájaro en mano que 100 volando. No sé con cuál tú te identifiques. Mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Mejor aquí corrió y no aquí murió, ¿cierto? ¿Lo ves? Dice Catarina, ¿dónde puedo aprender más acerca de esto? En mi círculo íntimo puedes aprender más de eso. Justamente es una charla que di hablando de estos cinco impulsos que son innatos en nosotros los seres humanos, ya que lo traes a colación. Y cuando yo logro detectarlos, yo puedo tener el control de ellos y darme cuenta en qué parte de mi vida o qué situaciones externas activa estos mecanismos de defensa. Puede ser autoexpresión. Autoexpresión es una persona que le gusta solo ti, 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 hablar solo él y no se da tiempo de escuchar. O el deseo de preservación. Si este deseo está muy elevado, significa que me da miedo tomar riesgo. Y eso me priva de poder detectar el destello de nuevas oportunidades en mi vida. Y por supuesto, y si lo tengo muy bajo, no me importa la vida. Me vale lo que pasa. Estaba viendo ahora en la mañana en YouTube un caso de una persona que lo estaban, lo estaban, estaba en medio de un juicio y él daba risa. Y le estaban dando cadena perpetua. O sea, no era consciente de lo que estaba pasando. Su deseo de autopreservación era nulo. Y esto sucede con personas también que tú miras que están en una relación tóxica y la persona los maltrata, los agrede, los agrede. Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque su autopreservación está muy baja, que la vida no le importa. Y entonces hay que saber justamente cómo calibrarnos y cómo medirnos. Entonces, cuando nosotros estamos justamente, y este instinto de nosotros, en medio de la incertidumbre, se activa, nos frena de ver oportunidades. Nos frena de ver la chispa de las oportunidades. Por eso vemos que cuando nos decidimos o decimos que queremos hacer un cambio en nuestra vida, de inmediato el miedo nos invade porque nos está advirtiendo que haremos algo fuera
de lo que ya sabemos hacer. Oh, o sea, en otras palabras, oh, un momento, un momento, un momento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, ese es el diálogo interno. Y dice Erich Hoffer en su libro El verdadero creyente, dice, no importa cuáles sean nuestros logros, pensamos bien de nosotros mismos solo en raros momentos. Imagínate, no importa el nivel de éxito que tú tengas, siempre tendemos a vernos menos hacia nosotros. Y entonces cuando viene algo fuera de lo familiar, se activa este mecanismo de defensa y nos pregunta, oh, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lograrás el dinero? ¿Dónde lograrás los clientes? ¿Qué vas a hacer, conferencista? Tú, y sería como mi suegro que frenó el carro y casi me saca del carro. Entonces, ¿sabes? Pero entonces, cuando se activa ese mecanismo de defensa, el miedo nos lleva a centrarnos tanto en lo negativo, que nos distrae totalmente de los aspectos positivos de lo que el cambio puede traer en nuestra vida. Y no sé en este momento qué cambios estarás enfrentando en tu vida. No sé si en este momento estás en ese punto de inflexión. Napoleon Hill le llama turning point. Ese punto de inflexión, ese hito en tu vida que va a marcar un antes y un después. Y ese momento de incertidumbre, lo natural para nosotros es volver a lo conocido. Volver a lo conocido. Déjame decirte que los grandes crecimientos están más allá de la zona del conocimiento. Todo lo que tú quieres está más allá de lo que sabes hacer en este momento. Y para eso hay cambios. Y a propósito de esto, y sé que Gaby que está conectada se va a identificar con eso. Hay una frase del doctor Daniel, del psicólogo Daniel Goleman, que él dice, él descubrió que los fracasos en nuestra vida cargan el doble de impacto psicológico que la victoria. Quiero que prestes atención a esto. Los fracasos en nuestras vidas cargan el doble del impacto psicológico que los éxitos. Entonces, por cada fracaso, por cada error que has cometido, por cada que te has cometido, tiene el doble de impacto emocional en tu vida que lo que tiene el éxito en tu vida. Es por eso que Erich Hoffer dijo, pensamos bien de nosotros mismos solo en raros momentos. Necesitamos que otras personas den testimonio contra este juez interno, que guarde el libro de nuestras transgresiones y nuestras deficiencias. Necesitamos que otras personas nos convenzan de que no somos tan malos como nosotros creemos que somos. ¿Por qué? Porque hemos cometido los errores. Entonces, si hemos cometido 10 errores, son 20 impactos emocionales negativos contra 10 quizás positivos. ¿Lo ves? Las pérdidas cargan el doble del impacto psicológico que las victorias. Y es esta la razón por la que cuando investigamos situaciones inseguras, nuestra atención se centra en esquivar las amenazas y no en identificar lo que puede ayudarnos a mejorar. Nuestra mente, cuando está enfocada en lo negativo, solo lo negativo. Empieza a filtrar, es el que impide, interfiere, limita nuestra habilidad de ver la oportunidad. Este enfoque endurece nuestra habilidad de tomar riesgos prometedores y oportunidades prometedoras en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos que no podemos ser más en nuestra vida. Y es debido a esto, es que muchas personas en el mundo viven estancadas en sus miedos. Viven estancadas en sus miedos. Que no se dan la oportunidad justamente de explorar más allá. Mira, Gaby ahí puso la frase, dice, los fracasos de nuestra vida cargan el doble del impacto psicológico en nuestras vidas que el éxito. Daniel Goleman, excelente. Así es. ¿Lo ves? Es por eso entonces que muchas personas se quedan estancadas en sus miedos. Y no se permiten salir adelante y luchar por sus sueños y sus metas. No sé cuáles son tus metas en este momento. No permitas que el ruido de afuera te limite. Creo que fue Eleanor Roosevelt que dijo, y si alguien lo tiene por ahí me puede corroborar, por favor. Eleanor Roosevelt dijo, ni todo.
Toda el agua del océano me puede ahogar a menos que yo permita que el agua entre en mí. ¿Qué agujeros tiene tu barco? Y asegúrate que mientras tú vas en ese barco de la vida, todos los que estén en tu barco estén remando y no estén cavando agujeros. Hay personas que en tu vida están cavando agujeros emocionales. Están haciendo huecos para que se filtre agua en tu vida y tu barco se hunda. Necesitas personas que te ayuden a tapar esos huecos. Por eso es bueno rodearte de personas que te animen y te recuerden quién eres y de quién eres y para qué viniste a este mundo realmente. Viniste para triunfar. Viniste para hacer y tener más en la vida. No permita que tus miedos te limiten. Trata de analizar tus miedos. Mis miedos vienen realmente desde mi. O realmente vienen a frenarme. Esos miedos muchas veces no nos permiten salir y comernos el mundo porque estamos jugando a lo seguro. No sé en qué parte en este momento tú te encuentras, si estás jugando a lo seguro o estás jugando a lograr lo que quieres. Y es frente a esta situación que es importante que recuerdes un proverbio italiano que dice: no todo lo que es malo viene para lastimarte. Catarina, Capellán, Neyma, Gabriela, Alina, Sherling, Israel, Alfredo, mi amigo, no todo lo que viene a tu vida viene para lastimarte. Así que no tienes que estar en posición de defensa todo el tiempo. No todo es malo. Mi libro favorito dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora el punto es que mientras estamos pasando por incertidumbre, mientras estamos pasando por el miedo, no lo creemos. ¿Cómo que Dios está usando esta catástrofe en mi vida? Recuerdo cuando me deportaron en el 2010, perdí esposa, perdí a una hija de año y 8 meses. Que no me conoce en persona, mi hija no me conoce en persona. Perdí un trabajo, en ese momento estaba ganando $6,000. Pasé de irme de Costa Rica, estar en un semáforo, ganándome $500 por mes. Llegué a Estados Unidos, gané $6,000 por mes y me deportan. Perdí una hija, perdí todo. Y en ese momento de incertidumbre, de miedo, ¿tú crees que yo iba a decir, ay, todas las cosas obran para bien? Es ahí cuando necesitamos fe. Me gustó algo que escuché del pastor Juvenal, dice, fe es fe hasta que la fe es lo único que te sostiene. Y la fe y el miedo no se mezclan, es como agua y aceite. Donde hay aceite, el aceite va para arriba. Y donde hay miedo, el miedo va a dominar tu vida. El miedo va a dominar tu vida, pero tienes que convertir, que crezca, tienes que permitirte que crezca la semilla de fe en tu vida. Entonces, no todo lo que es malo viene para lastimarte. Y en el 2010 me deportan. Hoy le doy gracias a Dios. Tengo una familia nueva. La mejor esposa que pude haber soñado. Vivo la vida de mis sueños. Una vida que nunca creí que llegara a tener. ¿Sabes qué, mi amigo? Hoy vivo en uno de los lugares. Y no lo digo para congraciarme. No lo digo para eso, Dios sabe que no lo digo para vanagloriarme. Lo digo nada más para que tal vez a través de mi historia, a través de mi ejemplo, tú lo puedas ver de que hay esperanza para ti también. Justamente en el semáforo, cuando salgo del barrio donde yo vivo, en el semáforo donde yo vivo, ahí vendía yo. Y nunca en la vida se me ocurrió que yo podía vivir aquí. Y en el 2010 me deportan de Estados Unidos y digo yo, ¿cómo es posible si todas las cosas ayudan para bien? No le veo el sentido de que esto que estoy pasando en este momento en la cárcel en Estados Unidos, ¿cómo es posible que Dios pueda usar esto para bien? Y termino viviendo, cuando me deportan de Estados Unidos, termino viviendo en un precario en Costa Rica. ¿Cómo este precario va a ser para mi bien? Pero ¿sabes qué? Lo que no sabía era que Dios me iba a bendecir donde yo esté. La bendición no está en ningún lugar, está donde tú estés. Pero donde tú le permitas que Dios obre en tu vida. El miedo es el enemigo más grande que te va a frenar de recibir las bendiciones en tu vida. Es lo que te priva realmente de que tú tengas esa conexión con tu Creador. Mi libro favorito justamente, cuando Jesús
sale, viene caminando sobre el lago y los discípulos se asustan y dicen, creen que es un fantasma. Y dice él, no le teman, soy yo. Y dice Pedro, si eres tú, mándame que camine sobre el agua. Le dice él, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero de repente cuando llevaba dos pasos se empezó a hundir. Y dijo él, ayúdame que me hundo, ayúdame que me hundo. Y Jesús vino y le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tuvo miedo. Así que no dejemos de ver oportunidades en mi vida. Más bien, permitámonos. Dejemos de ver solo las amenazas y empecemos a ver las cosas desde la perspectiva positiva, que será la que busca identificar las oportunidades que trae consigo el cambio. No resistimos al cambio, resistimos ser cambiado. Permítete que el cambio llegue en tu vida. Permítete en este momento de confusión. Como aprendices adulto, muchas veces lo que hacemos es que no queremos estar confundidos. Queremos tener la respuesta. Permítete ese proceso de ambigüedad en tu vida. Permítete ese proceso de incertidumbre, porque ese proceso de incertidumbre es lo que te está acercando a tu próximo gran cambio, tu próximo gran paso de crecimiento. Y sigue diciendo justamente Pai Pitcher, esta incertidumbre, voy a repetírtelo de nuevo, esta incertidumbre, para los que están preguntando, el libro se llama Hackeando Incertidumbre. Voy a seguirte leyendo. Vemos, esto es lo poderoso justamente de estudiar esto a la par de alguien que te guía a través de esto. Yo tuve la oportunidad de aprender de las manos de mi mentor, quien ha sido también quien me ha recomendado los libros que debo leer y por qué debo leerlo. No es que el otro día mi hermano Imar, y si está conectado ahí quizás se va a identificar, me mandó 560 gigas en libros en PDF, habidos y por haber. No, yo tengo 6, 7 libros que leo, que estudio profundamente. Porque son los libros, hay libros que tú marcas, pero hay libros que te marcan a ti. Y esos libros que te marcan a ti son los libros que te han ayudado a cambiar tu vida. En mi caso yo tengo 8 libros que han cambiado mi vida. Uno de ellos es la Biblia, por supuesto, el libro de libros. Él está por encima de todo. El otro es Piense y Hágase Rico. Entonces dice que la incertidumbre a menudo nos cobija mucho antes de que el cambio real llegue, como una neblina descendente que marca un cambio en el clima. Y tú miras cuando va a llover, se pone oscuro, ¿verdad? Se pone gris el cielo. Y luego si tú vives en una zona montañosa, luego ves que se pone neblinado y luego empieza a llover. Y quizás en tu vida en este momento está lloviendo. Quizás está un poco nublado, está parcialmente nublado, no sé dónde está. Es porque estás a punto de dar ese cambio. Persiste, resiste, resiste a la tentación de abandonar tu sueño. Resiste a la tentación de decirle no a lo que sí quieres en tu vida. Pero de vez en cuando, dice, se toma, vamos a seguir acá, la incertidumbre reduce la visibilidad al futuro. Difumina la situación a la mano, imagínate, o sea, te nubla de ver oportunidades y eleva todo un nuevo conjunto de preguntas. Y al atravesar este campo de ambigüedad, o sea, de confusión, podrías estar tentado en insistir con querer tener la claridad del futuro. Podrías estar tentado, dice, a exigir respuesta. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? Dice, podrías estar tentado a preguntar, a querer, a exigir respuesta sólida. Que podrías estar queriendo tener una conclusión. O pongámoslo de otra manera, dice Price Fisher. Podrías tener la intención de querer manejar la incertidumbre. Ya sabes, dice. Determinado quizás a eliminarlo, forzarla que salga de tu vida y de tu camino. Eso probablemente no será una estrategia ganadora. La característica definitiva de la incertidumbre es su propia imposibilidad de manejarla. O sea, en otras palabras, no vas a poder manejar la incertidumbre. Hay cosas en tu vida que no, por mucho que intentes manejarla, no vas a poder manejarla. Diría mi amiga Luciana acá en Costa Rica, mejor flojito y cooperando. No, hay cosas que no vas a poder manejarlas en tu vida.
Voy a seguirte leyendo para terminar por lo menos dos párrafos. Dice, eso probablemente no será una estrategia ganadora. La característica definitiva de la incertidumbre es su propia imposibilidad de manejo. Intentar contarla es intentar controlar la neblina. No puedes. Lo que es manejable y lo que deberías enfocarte es en manejarte a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! O sea, no puedo cambiar la circunstancia, pero sí puedo cambiar la reacción mía hacia ella. Y que dijo Wendayer, cuando cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Yo tengo una pregunta para ti en esta tarde, que he compartido este pequeño mensaje contigo. ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué puedes aplicar en tu vida? Porque ninguna información va a cambiar tu vida. Lo que puede cambiar tu vida es la información aplicada, lo que apliques en tu vida. No es la información lo que hace a las personas ricas, flacas y felices. Es la aplicación de la información, cómo tú exportas este conocimiento y lo aplicas en tu vida. ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué te lleva, diríamos nosotros, qué echas para tu saco? Espero que esta pequeña reflexión te haya agregado tanto valor como el que me has agregado tú al estarte leyendo en este momento en los mensajes. Y quiero decirte gracias por ser parte de esta comunidad. Y por supuesto, el anuncio que te tenía es una invitación que tengo para ti. El lunes voy a tener una masterclass donde voy a estarte compartiendo un tema titulado Altamente Equipado. Reconocer de que estás equipado para lo que quieres lograr en tu vida. Estás equipado, no te hace falta nada. Estaba viendo justamente, dice Catarina, me llevo vida, energía, poder. Gracias, amiga. Felicidades por tu intencionalidad de estar acá. Necesitaba estas palabras en esta hora. Sí, lo sé. Lo he visto en tu rostro, amiga. Gracias a todos por esas bendiciones. ¿Sabes? ¿Cuántos de los que están acá han visto Animal Planet o un programa de animales de esos de África, del Sahara? Estaba viendo justamente una con mi hija Harmony, a ella le gusta poner eso de animales, le encantan los animales. Y estaba viendo con Harmony esto de... Y estábamos viendo cómo nacen las jirafas. Y estaba dando una jirafa dando a luz y la jirafa se retorcía y la cámara enfocaba a la jirafa tomando toma, cómo la jirafa estaba con contracciones queriendo dar a luz la jirafa. Y de repente vimos que después del close-out hicieron una apertura de la cámara, y cuando abren la cámara, habían 10 leonas rodeando a la jirafa, esperando que la jirafita naciera. O sea, esperando que cayera la jirafita para ir y comérsela, por supuesto, porque está indefensa, ¿verdad? Y nosotros, ¡ay, qué va a pasar! Y mi hija se arrimaba a la televisión y le decía, ¡chu, chu, el león es malo, no te comas la jirafa! Y yo asustado, y mi amor, sí, ¿cómo es posible que mi hija va a ver de que en pleno nacimiento nace la jirafa y estos leones van a devorar una jirafita? ¡Qué terrible! Yo estaba listo para apagar el tele. Y en eso va saliendo la jirafita, saca las patas, saca la cabeza y ¡pum! Cae la jirafa al suelo, como de 2 metros de alto, cae al suelo en la bolsa, y en lo que cae al suelo la bolsa se abrió, y adivina qué, para mi sorpresa. Apenas cayó, la jirafita empezó a caminar. ¿Sabes por qué? Y la jirafa grande empezó a cubrirla y a protegerla, que las leonas no se le acercaban. ¿Sabes por qué? Porque la jirafa está equipada para sobrevivir en su entorno. Si Dios hizo eso con los animales, con las plantas, imagínate lo que Dios puso en ti. Que eres la mejor creación de Dios. Tú eres la mejor creación de Dios. Estás altamente equipado para hacer y tener lo que te propongas en la vida. El hecho está que a ti se te dio libre albedrío y tú puedes elegir vivir como alguien de la realeza o vivir como alguien limitado. La jirafa no tiene otra opción. Su instinto natural de la jirafa no tiene el poder de elección como tú y como yo. Podemos elegir elevarnos al estatus de grandes personas o bajarnos al estatus
estatus más bajo. Y dice James Allen, aún el mendigo que está en la cuneta, ahí tirado en la acera, aún ahí, él es el amo y señor de sus pensamientos y de sus circunstancias. Solo es que es el amo necio que ha gobernado mal sus asuntos. Imagínate, si Dios ha equipado a todo el reino animal, vegetal, mineral, imagínate lo que ha hecho con su mejor creación. Y eres tú. Tú eres la mejor creación de Dios. Hay una frase que me encanta. Es de Gerson Calderón. En estos aparatos, en mi teléfono, acá atrás tiene una etiqueta que dice, acá atrás, dice diseñado por Apple en California, ensamblado en China. O sea, en Apple lo diseñaron y en China lo ensamblaron. Se llevaron para allá a China y lo ensamblaron. Tu diseño dice diseñado en el cielo por Dios, ensamblado en la tierra. Esa es tu verdadera esencia. Reclama tu grandeza, porque vivimos en un mundo lleno de bullicio, que la meta número uno es que el ser humano olvide su verdadera naturaleza. No eres tus limitaciones, no eres tu cuenta bancaria, no eres tus deudas, no eres tu trabajo, no eres tu profesión, eres más que eso. Eres la mejor creación de Dios. Naciste altamente equipado. Regístrate en el link. El día lunes voy a tener una masterclass. No vengo a enseñarte nada nuevo. Vengo a recordarte algo que ya sabes, pero que en el trayecto de la vida se nos ha olvidado. Nacimos siendo ganadores, aprendimos a fracasar y creemos que el fracaso es nuestra única respuesta. Pero cuando tú te levantas y reclamas tu grandeza y dices, ¿sabes qué? Yo nací para ser, hacer y tener más. Porque quien me creó no crea desperdicios. Te voy a compartir en este momento el enlace de WhatsApp y manda, yo quiero estar en la masterclass. Y te conectas el lunes que te voy a estar compartiendo esa masterclass. Las clases que están justamente diseñadas para en las mentorías que yo doy. Es algo que estoy poniendo a disposición. A todos los que están en la mente maestras también, felicidades. El lunes vamos a hacer este cierre. Espero de que esto haya sido una experiencia maravillosa. Y esta semana vamos a tener una serie de clases. La que viene vamos a tener lunes, miércoles y viernes. Mándanos un mensaje y vas a tener acceso a estas tres llamadas. Vamos a tener una demostración del círculo íntimo también, para que veas lo que es profundizar en un texto. Y no sé, ¿qué les parece si usamos este mismo texto y hacemos un círculo íntimo con él, profundizando en el texto? Puedo ocupar este texto y analizamos un capítulo de esto y profundizamos en este capítulo quizás el viernes de la próxima semana. Mándanos un mensaje en WhatsApp y dile, y dino, yo quiero estar en las enseñanzas y te mandamos la información del WhatsApp para que te puedas conectar con nosotros. Quiero decirte muchas gracias. Quiero de verdad decirte que te amo mucho. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser intencional. Gracias por agregarle valor a mi vida. Porque parte de mi propósito, cuando yo me conecto en esta llamada, estoy viviendo mi propósito. Porque mi propósito es justamente ayudar a las personas a vivir desde su máxima expresión de vida, darse cuenta que pueden vivir financieramente libres y estar consciente de su verdadero potencial y el rol que tienen en la creación de Dios. Somos hijos de Dios por creación y también por decisión. Pero ese es otro tema después que podemos profundizar también. Así que regístrate a ese link, a este WhatsApp, voy a fijarlo por acá, que nos acaba de compartir Cherlyn. Regístrate a esto, que te voy a compartir justamente esta enseñanza el día lunes de la próxima semana. Gracias amigos por ser parte de esta comunidad, felicidades por conectarte.
Cuéntame, ¿qué te llevas hoy? Gracias a ti, Susana. Qué bueno verte de regreso. Dice, yo también te amo. Gracias. Un placer verte por acá, mi amiga Flor, Flor de Lee. Mira, tengo una amiga que se llama Flor de Lee. Encantada de escucharte, a mí también de leerte, amiga. Qué bueno. Vamos a ver. Milton, qué bueno verte por acá, mi hermanazo. Milton, un gran líder. Parte de nuestros entrenadores, un líder de familia. De hecho, lo vamos a tener. ¿Cómo se necesita en este momento, verdad? Charlas de familia, como a mí me estaban preguntando el otro día, ¿qué debo hacer con un hijo? Le digo, mira, mi hija tiene 5, nunca fue hijo, nunca fui hijo, o sea, no tuve familia, no te puedo enseñar, pero hay personas expertas en el tema como Milton, Angie Garrido, qué bueno tenerte por acá, Catarina, regístrate, bueno, tú eres parte del círculo íntimo, así que el viernes automáticamente tú estás, el lunes sí. Si estás en una mente maestra, te enviamos el link. Mónica, gracias. Mónica Prado, hasta Perú, nuestra entrenadora también, una excelente líder. Mónica Boiso, Rolando Valenzuela, saludos amigos y gracias. Bendiciones, Pastor Juvenal, qué bueno verlo por acá. Así que gracias a ustedes por conectarse. Israel Flores, saludos. He estado viendo, hermano, tus videos. Así que gracias amigos, saluditos, saluditos a Lina. Ya es tarde en España, ¿verdad? 8 y 34 de la noche. Qué bueno verte por acá. A Cristian Radi también. Y, por supuesto, a Gabriel. A Gabriel dice, gracias, gracias Gaby. Gaby es ahora una de nuestras maestras de la plataforma. Una eterna aprendiz. Y ella es experta hablando de emociones. Claro que sí, quizás Gaby también nos va a profundizar un poco más en la emoción del miedo, ¿verdad? Dice, será maravilloso continuar con la enseñanza el lunes, imperdible. Gracias a todos, gracias amigos, que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Y si esto te agregó valor, por favor, compártelo con otras personas. Etiqueta a otras personas, etiquétalo. Saludos a Jorge Cañas, saludos mi hermano, saludazos hasta ahí adentro, hasta donde estás. Elisa Portocarrero a España. Gonzalo Chalcón, saludos hasta Perú. Gracias, Chalco, Gonzalo, saludos, gracias por estar acá. Saludos a todos, mis amigos. Gracias por conectarse a esta maravillosa enseñanza el día de hoy. ¿Salió? Simplemente dije, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer hoy para agregarle valor a la comunidad? Y aquí estamos. Porque ese es mi propósito. Mi propósito es agregarte valor. Saludos, muy buenas tardes, que estés bien.